Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a ver cómo los 8 brocados de Jade trabajan en coordinación con el Tai Chi o para mejorar nuestra práctica del Tai Chi y qué transposición directa o más o menos directa pueden tener. De entrada os diré que no todos los ejercicios tienen transposición directa, pero algunos sí y son bastante útiles. Como vamos a ver en este vídeo y en el resto de vídeos de la transposición del trabajo de Qigong a la forma de Tai Chi, tenéis que tener muy claro que el trabajo de Qigong mantiene los principios del Tai Chi, mantiene la estructura con el Bagui al cielo, mantiene la relajación, mantiene la pelvis un poco en rotación hacia adelante y trabaja con la respiración. Por lo tanto, el trabajo es muy complementario. Recordad que la esencia del Tai Chi es que la espalda, la estructura, es la que canaliza la fuerza y no tanto los músculos. No utilizo la fuerza muscular, sino la intención, a través de la relajación y a través de la estructura corporal. Es más, no dejar que colapse y utilizar nuestro peso y nuestra intención en lugar de utilizar nuestros músculos. Por lo tanto, cuanto más avancemos en nuestros trabajos de Qigong, cuanto más seamos capaces de movernos relajadamente haciendo uno u otro ejercicio, más avanzaremos en nuestra práctica del Tai Chi. De entrada, el primer ejercicio nos ayuda a trabajar el bajar en horizontal sin perder la verticalidad de la espalda, lo cual nos va a ser muy útil para aguja o para serpiente que emerge. ¡Ojo! No tanto el sexto ejercicio, ya que nos obligaría a inclinarnos hacia adelante. Pero si sois de la escuela de Chen Manxin, la verdad es que este ejercicio es el que os ayudará con vuestra práctica de aguja y no el primer brocado de Jade. Dicho esto, vamos a abrir el resto de trabajos. Por un lado, el segundo brocado de Jade, tensar el arco y separar las montañas, nos va a ayudar a abrir el pecho. Sabéis que abrir el pecho no es como en la mili, ya que no consiste en sacar pecho, sino que en los hombros vengan un pelín para atrás. Reducimos el primer arco, el del pecho, llevándolo un poco a una línea más plana. Bien, esto va a ser necesario para abrir cuerpo y para cerrar cuerpo. Por lo tanto, este segundo brocado nos va a ayudar mucho a localizar el movimiento. El quinto brocado de Jade va a tener una transposición directa en el último mono, concretamente cuando hacemos el movimiento hacia atrás como si diésemos un capotazo. Este movimiento también presenta sus dificultades de entender o de asimilar. Para facilitárnoslo, practicaremos este ejercicio de los 8 brocados de Jade, el quinto. Bien, y hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo.